amigos, seguimos aquí en el Congreso Internacional de la Carne 2017 y tengo el privilegio de platicar con el diputado Osvaldo Cházaro Montalvo. Pues él, como presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, pues tiene mucha experiencia en todas estas cuestiones para organizar mejor esta productividad en México que está dando. Osvaldo, yo estoy sorprendido de la nueva mentalidad de la gente joven como nosotros y muchos más jóvenes que nosotros, que están muy entusiasmados en todos los nuevos procesos que vemos y con mucho orgullo de que en México tenemos pues un país ya con mucho orgullo produciendo carne, no solo para México, sino para el mundo. Sí, Polo, primero que nada, muchas gracias por invitarme a participar en tu programa, que nos permite igual saludar a todo el auditorio. Y desde luego este Congreso Internacional de la Carne en su versión 2017, que además ahora moderniza su concepto hacia la proteína de origen animal, que finalmente significa uno de los productos básicos en la dieta de los humanos, esenciales para su desarrollo y su mejor desempeño. Y esto es absolutamente compatible con la circunstancia que guarda hoy la cadena productiva de los cárnicos en general, y particularmente hay que enfatizar en el de bovinos de carne, en donde efectivamente es una industria que hoy por hoy, después de muchos desafíos, de enfrentar crisis incluso de rentabilidad durante muchos años, hoy se manifiesta como una industria competitiva a nivel internacional. Y yo creo que las cifras hablan por sí mismas cuando evaluamos que hoy tenemos una balanza comercial superavitaria en esta cadena productiva, y que tenemos igualmente un horizonte razonablemente bueno de desarrollo para los próximos años. Esto nos da ejemplo de lo que se puede hacer cuando se trabaja de manera más eficiente en cada uno de los eslabones que comprenden una cadena, y esto con los múltiples retos que significa, nos traza pues una ruta que debemos de seguir como país, y que además es hoy también aceptable el que se evalúe y se valore, sobre todo en razón de las coyunturas que vivimos, los desafíos que vivimos como país. Sí, sin duda. Y un tema, pues el político, pues siempre hay gente en México que de alguna manera, sin la información, a veces tienden a cambiar las razones de su pensamiento. Pero sí, a ti, y lo puedo decir con mucho entusiasmo, conocerte de muchos años, tu carrera como ganadero, como líder desde Veracruz y ahora en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, me deja realmente el lado positivo de tener a un diputado en la Cámara de Diputados como tú, en que verdaderamente confío en que las políticas que siguen en este país son encaminadas pues precisamente a hacer eso, un país sustentable, y yo sé que estás muy apegado a esa circunstancia porque es lo que siempre te ha obligado como ganadero, y que lo has visto con mucho apego a que debe de ser la realidad en México. Sí, la verdad es que la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados, que es una responsabilidad en primer lugar con la ciudadanía, con el país, pero también hay que decirlo, el poder participar específicamente en una comisión instituida expresamente para atender el tema ganadero, que incluye a todas las actividades pecuarias con todo lo que significan las cadenas de producción. Esa es una responsabilidad y una oportunidad también de aportar desde la perspectiva de la producción, de todo lo que es el proceso de la producción de, valga la redundancia, de los alimentos de origen animal. Ahí nuestra aspiración, nuestra premisa es precisamente el que haya esa aportación, sirva para que se revisen todos los temas que de manera dinámica se tienen que estar valorando en el ámbito legislativo, el que sea también un punto de encuentro entre los productores, los legisladores, el que se ponga sobre la mesa la información objetiva y con absoluto soporte científico y de toda naturaleza, que permita tomar buenas decisiones en el ámbito legislativo, y que también sirva a la parte productiva y eventualmente a la parte del Poder Ejecutivo para el ejercicio de las políticas públicas.
sin duda una difícil tarea, pero yo te veo siempre hasta más joven, en la sentida que te veo muy entusiasmado, y la verdad yo admiro mucho tu trabajo, porque realmente sé lo que implica. He trabajado muchos años al respecto de la ganadería en México, y sí siento que es una nueva etapa que estamos viviendo, y mucho tiene que ver gente como tú, que verdaderamente se ha ocupado de hacer pues un equipo con todos los ganaderos de México, por hacer de este país alguien que trabaje en comunión y buscando siempre pues el engrandecimiento de nuestro país. Yo te agradezco mucho, Polo, y efectivamente el hacer lo que le gusta a uno creo que ayuda en todos sentidos, incluso en el tema de la salud. Afortunadamente tenemos ahorita todo, no tan solo los deseos, el compromiso, sino creo que las energías suficientes para sacar adelante esta meta que nos hemos fijado como objetivo. Pues enhorabuena, y estamos aquí en la entrada prácticamente porque también vienes a recibir al gobernador de Durango, precisamente porque en Durango, amigos, se va a celebrar la próxima asamblea en mayo. Ya hay las fechas, va a ser desde el día 14 que se reciben, donde confluyen todos los ganaderos de las uniones, todos los productores. Eso verdaderamente para mí es una oportunidad de escuchar a muchos de los productores que hacen el posible que este México esté cambiando hacia mejor. Efectivamente, del 14 al 17 de mayo se lleva a cabo en Durango, y por cierto estamos en espera de que también arribe este congreso el señor gobernador de aquella entidad, que nos ha estado brindando todo el apoyo para que sea un éxito, como siempre, en nuestra convención nacional, en donde acuden los ganaderos organizados de todo el país, de todas las especies pecuarias, y adicionalmente otros organismos representantes de los demás eslabones de la cadena, otras organizaciones de carácter nacional, cúpulas también, que, con las cuales hay una alianza permanente para trabajar en favor de las actividades agropecuarias o agroalimentarias ahora en el concepto moderno de México, y desde luego también la parte institucional de los distintos poderes y diferentes órdenes de gobierno, que son cordialmente invitados a participar para hacer un gran ejercicio de reflexión, de análisis, también de acuerdos. Y que sí, también quiero resaltar que normalmente durante todos los años que lleva en su administración el presidente Enrique Peña Nieto nos ha hecho el favor de acompañarnos. Pues enhorabuena. Pues amigos, él es un ganadero apasionado, es un diputado federal comprometido con usted, con México. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, como siempre, Polo. Es un gusto platicar contigo a través de tu importante medio de comunicación. Muchas gracias. Continuamos, amigos, aquí en La Pasión por la Carne. Aquí estamos, en la Ciudad de México.